Buenos días. No, soy Sergio, soy Ramón Valverde. Bueno. Bueno, espero que todos me veáis, ¿no? Se ven. Genial. Bueno, básicamente ayer vimos un repunte en las bolsas, un trade consecutivo. La verdad es que bastante plano, ¿no? Vimos el IBEX como se quedaba negativo, el menos 3%, luego rebotaba 0,3 y bueno, terminó cerrando plano, básicamente. Las demás bolsas terminaron con un tono ligeramente alcista, debido pues más que nada pues a la coyuntura que tenemos actualmente con la guerra comercial, que parece que se va a solucionar, también con el tono dovish del Banco Central americano, en este caso la Fed, y bueno, pues en ámbito nacional y europeo, pues vemos cómo se está desinflando un poco el euro, o desangrando, mejor dicho, el euro. Y bueno, obviamente es por el tema del Brexit, ¿no? Y también de los datos que están saliendo de la Unión Europea, los datos macro. Hoy tenemos a las 11 datos del PIB de la Unión Europea. Sobre las 2:30 saldrán los precios de producción y ventas minoristas en Estados Unidos y precios de producción industrial a las 5:15. ¿Vale? Es las principales referencias que vamos a tener el día de hoy. La verdad es que poca noticia vamos a poder sacar en el día de hoy para que hagan mover en exceso los mercados. Y bueno, también hoy comienza la jornada que serán 2 días de negociaciones entre China y Estados Unidos para poner fin a las disputas comerciales. Bueno, podría extenderse, obviamente, si el devenir de estas conversaciones no termina siendo, no termina llegando a buen puerto. Y bueno, básicamente todos sabéis ya el acuerdo, ¿no? El tema del muro. Que bueno, pues por lo visto, pues este viernes se termina el aplazamiento del cierre del gobierno americano. Y bueno, se ha conseguido una financiación de en torno a 1,5 millones, bueno, 1,5 mil millones de dólares para financiar el muro. Y nada, pues vamos a ver qué es lo que termina pasando, si realmente terminan pues solventando el tema del muro para que no vuelva el cierre al gobierno americano, que la verdad es que bueno, se planteaba un impacto bastante alto sobre el PIB y de continuar el gobierno abierto, pues parece ser que se va a disipar un poco el impacto, ¿no? Bueno, vamos a ver cómo han venido las bolsas. Realmente lo que yo espero el día de hoy es que haya ligeros retrocesos o lateralidad en las bolsas, pero vamos a ver un poco qué puede venir, ¿vale? Vemos que el tono del futuro, tanto europeo como americano, pues es positivo, pero pues, tampoco me volvería excesivamente optimista el día de hoy porque, bueno, vamos a ver. El S&P, la verdad es que mantiene un rally alcista impoluto. Está rompiendo
resistencias una tras otra y bueno, ya estamos cerca de ese objetivo de 2.800 puntos, que está bastante cerca de las referencias que tuvimos a finales de año, que no pudo superar el índice, ¿no? La verdad es que no cabe la menor duda que creo que irá a testear este punto. Realmente la duda es si puede venir a hacer una corrección a los 2.676 o extenderse las subidas directamente hasta los 2.800 y ahí pues quizás probar la zona, pero no creo que sustente el precio y seguramente veamos correcciones en ese nivel. Si vamos al VIX, la verdad es que está bastante bien para llegar a esa cota que vemos de los 2.800 puntos, ¿vale? Que estaría por aquí, más o menos, ¿vale? Por aquí, perdonad. ¿Vale? La zona de los 16 puntos para el VIX, pues es una zona bastante, bastante importante. Y bueno, vemos que en estas dos resistencias que hemos tenido en 2018, el VIX se situaba en esta cota, ¿vale? La cota del 16. Y a partir de ahí fue cuando cayó bastante, ¿vale? No implica que estemos en una cota de VIX de 16 para que esto vaya a seguir subiendo de forma indefinida, ¿no? Vale, quiero que lo tengáis también claro. La probabilidad ahora mismo que vemos es esta, ¿no? Que llegue a los 2.800 puntos o al menos que se quede cerca y desde ahí pues se pruebe testear la fortaleza del índice, obviamente con recortes. Vale, vamos a ver el índice español. Estamos viendo una pequeña tendencia bajista en diario después de la gran subida que tuvo. La verdad es que se ha descorrelacionado la renta variable europea con la americana, como ya hemos visto. Y bueno, perdonad, está siguiendo esta lateralidad o esta. Porque bueno, según como veamos el gráfico, podemos ver aquí una lateralidad o podemos ver, pues obviamente, un patrón descendente, ¿no? Realmente no veo al IBEX con fuerza como para atacar otra vez los 9.100 puntos, o al menos los 9.200 a día de hoy, pero bueno, sabéis que todo esto puede cambiar bastante. La perspectiva para mí, para hoy, es de tono bajista para el IBEX. La verdad es que, Antonio, no sé muy bien si me has puesto a mí o te has confundido de chat. Bueno, soy Ramón, de todas formas, ¿vale? Ramón Valverde. Bueno, lo que estaba comentando, el hecho de la estructura que está haciendo el IBEX, la verdad es que lo veo bastante, bastante bajista, ¿vale? También, bueno, vimos que ayer el Congreso de los Diputados rechazó los presupuestos generales del Estado y con esto aumenta la probabilidad de que se convoquen en elecciones, ¿no? La verdad es que lo que vemos es así y bueno. Bueno, realmente no. No sé si ha sido Rosa la que me ha hecho la pregunta, la divergencia. Actualmente no. ¿Vale? Tenemos un MACD bajista. Es cierto que aquí se creó, bueno, una señal, ¿no? Obviamente de una señal bajista en este nivel. Y no sé dónde ves tú la divergencia, sinceramente. Bueno, vamos a ver. El LAX. Bueno, como vemos, el índice alemán está descorrelacionando un poco de lo que es el. O España. El IBEX 35 se está descorrelacionando del IBEX del DAX. A ver.
Vale, ahora veo el DAX. Me dices que uno de vosotros está preguntando sobre el DAX, ¿vale? Entonces, cree que ha hecho un triángulo descendente, ascendente, con un pullback. En gráfico horas. Vale, vamos a verlo. Bueno, el DAX, ligeramente alcista al día de hoy, y creo que va a probar la directriz bajista que sería más o menos los 11.450 puntos. A lo largo de esta semana, y obviamente como ya estamos a jueves, seguramente será la próxima, lo veamos sobre esta cota, ¿vale? Probando este nivel. No lo veo con fuerza como para romperlo en este momento. Además, ha creado un mínimo descendente, con lo que no me gusta bastante el caso, ¿no? Después de la corrección que estuvo aquí, pues al fin y al cabo cayó bastante fuerte haciendo este mínimo descendente, si se puede considerar, ¿no? Veremos a ver la evolución del índice, a ver qué nos depara, ¿no? Si finalmente hace una estructura de alcista o qué es lo que pasa, ¿no? En este caso. Vamos a ver. Bueno, vamos a hacer una cosa. Mándamelo por email a ramon.valverde@xtv.es, ¿vale? Me muestras en dónde ves el triángulo ascendente y lo vemos, ¿vale? Que tengo que continuar y creo que no va a dar tiempo. Vale, vamos a ver las principales divisas, cómo están viniendo. Bueno, como marcamos la semana pasada. El jueves de la semana pasada. El euro dólar está con una presión vendedora bastante fuerte, ¿vale? El próximo objetivo de euro dólar es el soporte de 1.1217. Por lo que obviamente el tono. El tono es bastante bajista, ¿vale? Dejo aquí mi correo electrónico. Bueno, y esa sería la previsión para eurodólar. Obviamente, pues hemos visto cómo hoy ha ido a testear esta zona de resistencia que se ha creado ya en este nivel, antiguo soporte, el 1.1297, y bueno, la perspectiva es que siga cayendo realmente del euro dólar. Es lo más sensato, puesto que no hay tampoco referencias que apoyen a las subidas de nuestro par de divisas. En el caso del libra dólar tenemos pues un patrón similar, se está desinflando bastante, bastante rápido y fuerte. El próximo objetivo son los 1,2744 libras por dólar. Vamos a ver, me preguntáis sobre el CAC. Lo tengo por aquí. A ver. Bueno, como comenté la semana pasada, este es el único índice alcista que se puede considerar en los últimos años, ¿vale? Y bueno, marcamos este objetivo de 5.032 puntos, 35 puntos, no sé si lo recordáis, el jueves pasado, y con proyección a punto pivot, esa sería la proyección, ¿vale? Realmente no creo que sobrepase los 5.160 puntos, ¿vale? Este nivel no creo que lo supere, al menos en el corto plazo, ¿vale? Porque, no sé, realmente no termino de ver porque está viendo progresión compradora, pero no lo veo con esa agresividad.
al menos en lo que yo interpreto en el CAC. Pero seguramente corrija a los 5.035. Realmente la probabilidad es que vaya a corregir a los 5.035 y de ahí se soporte para arriba, ¿vale? También está volviendo que está haciendo, pues, se ha quedado parado en esta resistencia que tenía antes. No sé si la operación que tienes es alcista o bajista, si estás esperando la corrección del CAC o qué estamos esperando aquí. Lo que tienes que tener claro es que este índice es el único índice alcista y la verdad es que es de los mejores que está viendo en Europa. El IBEX, ese fue el gráfico del jueves de la semana pasada, llegó a objetivo. La verdad es que bueno, fue una buena operación para todos. ¿Vale? Como os he dicho, ¿vale? Si ir a lateralidad y lo más seguro es que vaya a caer en este punto a lo largo de la semana que viene, a 8.866. Esa es alcista, 5.056. Vamos a ver. Mira dónde se está frenando. No creo que en el día de hoy la verdad es que tire bastante más. Sinceramente creo que esa es una buena operación. Bastante buena. Y bueno, yo hubiese salido cerca de punto pivot. Suelo poner una franja, más o menos, de esta índole, ¿vale? Porque a veces se queda un poco corto. Bueno, muchas veces llega a punto pivot, pero a veces que se queda corto, ¿no? Entonces siempre me gusta trabajar con una franja. Realmente creo que has aprovechado bastante la fuerza del índice. Si vas a largo plazo, manténlo, porque la estructura es bastante alcista y seguramente veamos que sigue subiendo. Lo que no sé es cuánto lotaje llevas, la operación con qué horizonte temporal tienes y qué stop tienes, ¿vale? Veo, vamos a ver el objetivo del DAX. Voy a coger el gráfico de la semana pasada, que ya lo tengo por aquí. Que también cumplió objetivo. Vimos que iba a caer sobre esta cota. Marcamos pues una franja. Y bueno, la verdad es que estuvimos acertados en ese momento. Espera, porque creo que aquí no tengo, no tengo aquí la directriz bajista en este gráfico. Bueno, te lo viro un segundo. Porque me preguntáis. Otra vez, que cuál es el objetivo para el DAX. Tenemos un primer objetivo que sería obviamente esta zona de resistencia debería de romperla. Si la rompe se iría a los 11.300 de 20 puntos, ¿vale? Pero la verdad es que hoy no creo que lo haga. Puede ser que lo haga mañana. Como os he dicho, veo las bolsas ligeramente alcistas o laterales. Vale, no creo que haga un fuerte una fuerte subida en el día de hoy, ¿vale? El objetivo la semana que viene que he marcado será los 11.400 los 11.400 puntos, ¿vale? 11.400 más o menos sobre esta franja, ir a testear esta zona y desde aquí seguramente vaya a corregir, ¿vale? No lo veo con bastante fuerza al DAX, ni por técnico ni por fundamentales, la verdad. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver el petróleo. Que, bueno, ha salido de esta lateralidad. Buenas noticias para el petróleo. Y, pues, obviamente, ayer aquí nos dio una entrada bastante, bueno, bastante buena para que podamos aprovechar esta salida de esta lateralidad. Los que la hayáis aprovechado, enhorabuena, ¿vale? Creo que el DAX. A ver, a ver, a ver. Un segundo porque esto es. Bueno, tienes que tener en cuenta que la extensión que se puede producir en el precio es del rango de la lateralidad. Así que podemos ver una cota en torno a 3-4 euros el barril, con lo que se proyectaría unos 66 dólares. Perdona, he dicho euros, son dólares, ¿vale? Más o menos sobre esta cota es donde podría venir a ver el petróleo, ¿vale?
Además coincide con una resistencia bastante, bueno, que podemos aquí considerar como la próxima resistencia que tiene el petróleo, y es bastante probable que venga a ese nivel. Deciros que para la proyección que tiene el petróleo, bastante casas de análisis, es bajista, ¿vale? Para 2019-2020. Y lo veremos en 50, $60 el barril. Pero bueno, recortes de producción que hubo ayer de Arabia Saudí, que iba a recortar 1,2 millones de barriles, pues es lo que diarios es lo que ha provocado esta reacción en el Brent, ¿vale? Voy a mirar rápidamente el oro. Bueno, se está cumpliendo esta directriz alcista y la semana pasada, bueno, también marcamos objetivo que lo cumplió, y el hecho es que yo creo que se va a soportar en esta tendencia alcista, con lo que, bueno, vemos el oro en un momento interesante para entrar. Y bueno, como en vista de cómo está en muchas cosas de la renta variable, no lo veo una buena opción. Como siempre os comento en mi webinar, en los días que lo doy, poner ojo al paladio. Es una materia prima, es un ETF, es algo personal. Llevo ya varios meses siguiendo todo esto, del paladio. Y bueno, como nota, pues si veis el activo interesante, pues sería una buena oportunidad desde mi punto de vista. Vale, voy a ver rápidamente, porque creo que está interesante el maíz, ¿vale? Creo que veáis el gráfico que está haciendo. Estructura alcista bastante fuerte, ¿vale? El trigo igual, ¿vale? El café lo vemos aquí en este bueno, ese soportazo que está teniendo. Creo que está teniendo una estructura alcista bastante bastante buena, excepto el día de hoy, que la verdad no esperaba esta vela, esperaba que fuese alcista. Y bueno, pero lo sigo viendo con posibilidades, ¿vale? Perdona que vaya un poco rápido en esta recta final, pero debo de acabar. Vale, pues creo que está todo. ¿Tenéis alguna duda para la sesión de hoy? Te lo dejo escrito en el chat, en mi email, pero lo repito: ramón.valverde, con V las dos, @xtb.com. Ramón.valverde, @xtb.com. El paladio, José Antonio, es un ETF, ¿vale? Aquí está el ETF, ¿vale? Y sería este. ¿Vale? Es Palladium, Physical Palladium, ¿vale? IPDM.UK. Un ETF, fondo cotizado. Pues nada, espero que tengáis buen día y que os vaya bastante bien en las inversiones. Un saludo.